implantación de bueno aquí la cabeza. Eta gero hitz egingo digu, berak Donostiako metroaren proiektua aztertu du, eta hori aztertzean ba, antzeman ditu hainbat irregulartasun eta gabezia, segurtasunaren, ez, tunelaren, segurtasunaren, evakuazio bidearen, ventilazio, ez, emergentziazko ventilazioaren, eta hainbat ikusiko duzuen ez, azalduko izkigu, hainbat gabezia eta irregulartasun, ez. Jakingo duzuenez, atzo satorralaiak aurkeztu genuen diskaltzan, salaketa bat, bizkat informazioa banatu da, ba, guk ere hori ikusi genuen, ez? Egoen dela, hilabete batzuk, lortu genuenean informazioa proiektu konstruktiboarena, de proiektuen ejekuzioan, ba, besteak beste ikusi genuen Pio Barojan, Pio Barojan obra gune bat da, badakizue, Antigua aietera handago Pio Barojako polikiroldegia, ez, eta bertatik egin dute obra eraikitzeko arrapala da bat edo rampa bat, ez? Eta bertatik esten da rampa hori, ba Mirakontxa azpiraino hor tunela, ez, eraikitzeko bi aldetara, ez? Eta orduan, berein asmoa da, gero rampa hori edo arrapala da hori erabiltzea larrialdiko irteera bat, ez, bertan kokatzeko. Eta orduan, ba, planoetan, benetan, harrituta gelditu ginen, ikusten duzu, rampa horrek 500 metro luze, 115-eko pendizea du, 400 eskailera, jartzen dizkiote, 400 eskailera, 78 metroko desnibela igotzeko. Hori da, ba, dorre baten, 23-24 solairura dio bezala. Orduan, benetan, atentzioa deitu zigun, hasi ginen, gaia aztertu genuen, eta egin genuen joan den abenduan, lehenengo salaketa administratibo bat Eusko Jaurlaritzan, ez? Oso matzen genituen hainbat araudi, ez? Trenbidetako segurtasun eta, ez, araudi urratu egiten dituelako larrialdi irteera horrek. Jaurlaritzak erantzun zigun, ez dago inolako inongo irregulartasunik eta NFPA 150 araua 100-100 betetzen du egitasmoak. Bai, bala, hostia, zer da? Eta bueno, lian teratu ginen, NFPA hau dala estatu batuetako arautegi bat, ez? Eta pixka gainetik behiratu daia somatu genen gu, NFPA da Europakoa baino zorrotzagoa alde askotan, eta ebiz eskatzen du larrialdi irteerak, egon behar dutela 760 metroro, ez? Europar batasunan, 1 km bat erodia, eta beraz, metroen pasantean 3 galeria beharko lirateke, ez? Eta ez bat bakarriko, zakeno kumplia, ez? Ez zuen betetzen ere. Goza, informazio hori lortu genuen, eta Hans Heidemann dabil bera Stuttgarten, beste herri mugimendu oso handi batean, Stuttgarten egiten ari dira geltoki zentrala trenbideena lurperatzeko obra erraldoi bat, eta hor herri mugimendu oso potentea egon da urteetan, nahiz eta obra aurrera dihoan, eta bertan antolatute daude ingeniari taldeak, eta barrez, gu elkarrezautu ginen Europako proiektu alperrikako eta behar gabekoen aurkako foroan, eta Europa mailako foro bat, eta Baionan egin zen topaketa bat 2016 urtean. Eta bertan ezagutu ginen, eta baita ere txarla bat itzaldi bat antolatu genuen Stuttgarteko borrokaz ekonomintxelenan, urte hartan. Eta orduan beno ba, informazioa helarazi zitzaien, eta Heidemann gaiaz interesatu zen, ba, Stuttgartko proiektuan ere olako irregulartasunak ere salatzen ari direlako, eta hori, ba, proiektu aztertu zuen, eta ba, pixka eta salduko dizkigun irregulartasun guzti hauek ba, ondorio ostatu zituen, ez? Esan ere, atzo salaketa hori indegunean fiskaltzan, prentsa horretu bat genuen, eta bertan hainbat erakunde sindikalek eta sozialek bat egin dutela salaketarekin, eta obra gelditzeko eskaera egin genuen. Donostian oroar desadostasun zabala, ez? Pisten duen egitasmo bat da, eta hor ginen talde guztiak ikusten duguna da, ba, bueno, diusia uketa ekonomiko itzel bat dela, ez duena justifikazio horik, nolabait, iriko mugikortasuna hobetzeari begira, ez? Eta, or, beraz, ba, bueno, deno dakigun bezala, proiektu hori hasieratik propaganda askorekin, baina inolako parte hartze soziali gabe, ez, bultzatua izan da, gaur egun obrak kosta ara kosta egiten ari dira, legez kanpoko eta busuzko lanaldiak barne, eta guzti hori azken batean ere, ba, bai, Donostian hiri mailan edo eskualdean ere Euskotren hobetzeko, ez?
egon daitezke beste proposamen alternatiba asko ze arrazo historikoen kaltetan, ez? Gutxi gora bera hori da salatu genuena atzo. Bueno, pues, no, como presentación, un poco con el ingeniero Hans Heidemann, que es un experto en prevención de incendios, que se ha desplazado de Stuttgart a Donostia, pues para presentar el informe que ha elaborado sobre las graves irregularidades que ha detectado y aparecen en el proyecto constructivo de la pasante de metro en temas relacionados con la seguridad, evacuación de viajeros y personas discapacitadas. También nos hablará de irregularidades que ha visto en el sistema de ventilación de emergencia. Ha detectado un montón de irregularidades en el proyecto en esa materia, ¿no? Un poco decir que ayer en Satorralaya pues interpusimos pusimos una denuncia ante Fiscalía en Donosti sobre esta cuestión, sobre todo centrada por nuestra parte en las irregularidades que nosotros ya detectamos el año pasado en la galería de salida de emergencia que está contemplada en Pío Baroja. Pues, como sabéis, en Pío Baroja, al lado del polideportivo, en el antiguo, entre el deportivo y Ayete, bueno, pues ahí construyen una de las rampas de ataque a la obra y de desescombro, ¿no? Es donde hay una zona de obras y han hecho un túnel de 500 metros de longitud que va hasta el nivel del túnel del metro bajo Miraconcha, que está a menos 16 bajo el mar, ¿no? De nivel. Esto está a 52 metros, está la explanada de Pío Baroja. Y entonces lo que pretenden es, una vez terminada la obra, utilizar esa misma galería de Pío Baroja, esa rampa de Pío Baroja, para salida de ventilación y también para salida de emergencia de viajeros en caso de un incidente en el túnel, ¿no? Entonces, nosotros cuando conseguimos obtener el proyecto constructivo, que ya fue difícil, por todas las trabas a la información que también hay, pudimos analizar y ahí ya detectamos que, bueno, es bastante insólito que en los planos de galería de salida de emergencia de Pío Baroja pues tiene 500 metros de longitud, la rampa de 15%, 400 escaleras, ¿no? Y 68 metros de desnivel dentro de una galería de salida de emergencia. Entonces ya empezamos a analizar el tema y vimos que incumplía un montón de recomendaciones establecidas en las distintas normativas de seguridad en túneles ferroviarios y de evacuación. No las voy a señalar, si queréis, bueno, luego ahí está toda la información. Entonces el gobierno vasco, ante nuestra denuncia administrativa que fue en diciembre del año pasado, nos contestó diciendo que no hay ninguna irregularidad y que se cumple al 100% la NCPA 130. Y ahí va Dios, la NCPA 130, ¿y qué es esto? Pues es una normativa de Estados Unidos, ¿no? Es incluso más estricta todavía que la europea, por ejemplo, en distintos ámbitos, ¿no? Se puede decir. Y vimos rápidamente que yo tampoco cumplía, porque por ejemplo la NCPA 130 exige que haya salidas de emergencia cada 760 metros de la infraestructura, con lo cual en la pasante del metro haría falta por lo menos 3 salidas de emergencia, ¿no? Cuando solo está prevista la de Pío Baroja, que es la central en el medio del tratado, ¿no? Con lo cual ya nos llamó la atención un poco. Entonces enviamos esa información, les llevó a Stuttgart, que donde Heidemann participa en un movimiento Stuttgart del 21, pero tiene otro nombre, es contra un macroproyecto que está en ejecución también de soterramiento de la estación central de Stuttgart, la estación ferroviaria, donde ha habido un amplio movimiento social, realmente de muchos años y de miles de personas, una contestación muy grande, que está en ejecución también, donde hay grupos de ingenieros, que están organizados como ingenieros, haciendo trabajos y tal. Entonces, al tener ellos información de esto, y al tener ahí también, están llevando a cabo denuncias de este mismo, sobre estas materias también, pues analizó el proyecto constructivo, y entonces, además de las que nosotros ya percibíamos irregularidades, pues Heidemann ha descubierto muchas más irregularidades sobre las que nos va a hablar, ¿no?, un poco. Entonces, bueno, tenéis en la mesa informativa, copias, tanto de la denuncia que pusimos, como del informe de Heidemann, si luego queréis a la salida podéis coger, ¿no? Y un poco decir que ayer, al presentar esta denuncia en Fiscalía, bueno, distintas organizaciones sindicales y sociales mostraron su apoyo, estuvieron ahí, y bueno, exigimos la paralización de las obras. En ese sentido estamos de acuerdo, mucha gente en Donostia y también todas las organizaciones que ahí estábamos, consideramos este proyecto como un derroche económico que no tiene justificación desde el punto de vista de la mejora de la movilidad urbana en Donostia. Un proyecto que ha sido impulsado desde el principio con mucha propaganda pero sin ninguna participación pública. Actualmente se está ejecutando a marchas forzadas las obras, incluso con jornadas ilegales y abusivas de trabajo, y todo ello vemos también pues en detrimento de otras propuestas o de alternativas de mejora
del transporte público, tanto en la ciudad como de la red de Euskotren en la comarca, ¿no? Que se pueden hacer otras cosas realmente en detrimento de toda esta, de todas esas otras posibles mejoras, etcétera, ¿no? Poco resumiendo es esto. Para terminar también quería decir que se atorralaya, bueno, seguimos y vamos a seguir en la medida de nuestras fuerzas denunciando esto e impulsando la oposición y esto. En ese camino también participamos en una coordinadora que es Donostia Defendatus, en la que nos reunimos diferentes colectivos, pues que nos movemos contra diferentes proyectos de actuaciones urbanísticas agresivas en la ciudad, ¿no? Entonces este sábado se ha organizado un encuentro abierto a la que invitamos a toda la gente a participar, pues un poco qué está pasando en Donostia, qué podemos hacer, ¿no? Entonces si queréis también esto va a ser este sábado a partir de las 10 de la mañana en las escuelas de Amara. Es un encuentro abierto al que invitamos a todas las personas a participar y agradecer también a todas las personas que han prestado un apoyo económico. Nosotros hicimos un llamamiento para los gastos de organizar esta iniciativa y hemos recibido muchos apoyos económicos y lo agradecemos a todas las personas también y a Heidemann también por su, no, por su desplazamiento y su trabajo. No sé, más o menos. Tengo a explicar a ustedes por qué un incendio en el túnel, el tren en el túnel, siempre es un peligro mortal cuando hay un incendio muy grave. Incendios de trenes no son cosas raras. Aquí hay algunos ejemplos. En Alemania hay un incendio de tren cada 6 días por medio. Cada 6 días por medio. Y se puede ver las consecuencias de un tren en incendio. No muchas palabras faltan por aquí. Es después un incendio en el Eurotúnel que va de la Francia a la Gran Bretaña. En 22 años de servicio ya ha 4 incendios y unos una vez es este que se ve aquí. Se ve como el techo del túnel es destruido a la larga de 60 metros por echar todo eso. Este túnel tiene que cerrado sin servicio más que 7 meses. Fue un accidente de un tren de carga de camiones, por eso solamente 34 pasajeros fueron allí y por eso en suerte no había muertes, pero casi todas fueron heridos, especialmente por la respiración, el humo y los gases tóxicos. Aquí hay una lista de casos de incendios de trenes en túneles. Únicamente los muy graves. Generalmente los casos, los incendios están causados de problemas técnicos que son marcados aquí. Y aquí
los muertos que fue la consecuencia, el número de los heridos, y ahí de consecuencias, un derrumbe de túnel, en este caso, por ejemplo, es en otras veces también. Pero también, o si atentados, este caso en Corea, avec 197 muertos y 147 heridos, un atentado, incendio por un suicida, y a Londres y a Minsk, atentados de bomberos, túneles, son favorecidos por los, la gente que quiera ser atentado. Y tantos casos más en total hay 166 casos, de los cuales y 103 con daños personales, en todo 1480 muertes en los túneles y 5090 centros heridos. No se puede decir que un túnel es una lucha seguro por los trenes. Aquí se ve un incendio de un TGV en Francia, al raso. Las llamas y el humo pueden subir sin obstáculo arriba y han destruido la línea de corriente. Este se ve encima de la, del tren. Los pasajeros se salven a distancia seguro. No hay daños personales. Y los bomberos tienen bastante lugar, espacio, por los trabajos de extinción. Aquí hay una otra caso a Berlín. El tráfico ferrocarril interrumpido durante muchas horas, y no solamente a esta estación, pero casi de todo Berlín, en Alemania, por razón del humo fuerte, la estación fue completamente evacuada y cerrada. Un otro incendio de un tren ICE, es un tren de alta velocidad que se enciende, y eso no hay suerte que el conductor puede parar este tren al tren al raso. Un minuto más tarde, este tren había entrado en el
en el túnel siguiente fue una catástrofe con muchas muertes, casi todos los pasajeros, había 500 pasajeros en este tren a ese momento. Ninguno puede se salvarse del humo. El mismo caso, algo de tiempo después, los bomberos hacen la extinción, pero eso no es posible en un túnel por falta de espacio. Los túneles siempre están tanto estrecho que no pueden trabajar al lado del tren. De eso que resta de este tren. Aquí se ve un experimento de incendio de un vagón de tren en un túnel en Suecia. Se ve muy bien el fuego y el humo que se extiende. Estas personas no son bomberas, pero científicos que tomen las medidas de temperatura y otra clase. La potencia calórica fue de 46 gigajoules. Este incendio es desarrollado en 7 minutos después de la ignición. En este caso de incendio grave, los pasajeros no tienen ninguna posibilidad a escaparse. Y túneles son una trampa mortal en caso de un fuego, porque ninguno puede bajar al tiempo y salvarse. Aquí hay un incendio pequeño, como digo, porque en el túnel se quema algo de basura. En todo el humo que entra en la estación de la metro a Hamburg, la visibilidad siempre es de algo de 100 metros, porque la fin del tren se puede ver aquí. Ahora, poco más o menos 100 metros. Aquí, la misma foto, un humo más fuerte, visibilidad reducida a 100 metros. Este produce pánico y peligro de muerte, porque el humo contiene muchos gases tóxicos y a tres estiras
drei Atemzüge. Respiros. Tros respiros estam basta para morir. Sion, lasst euch von Programma FTS, er ist von Amerikaner, para calcular una vez la marcha de los gentes que tienen que salvarse y otra vez la velocidad del humo que se entiende. Y aquí se ve que el humo es más rápido que los hombres que andan en este pasillo de salvamiento. Aquí la situación, 3 minutos después de salir del tren, 10 minutos después del inicio del incendio. El momento del incendio es la pieza de bajar del tren, porque después del inicio hasta la rima, hasta el conductor remarca este, hay que calcular al menos 4 minutos, al menos. Y cuando remarca, hay un fuego, tiene que para el tren. El tren tiene una velocidad, y antes que el tren para completamente, nadie puede bajar del tren. En todo, al menos 7 minutos, hasta los pasajeros pueden bajar del tren. Y entonces, la situación, 3 minutos después de salir del tren, 10 minutos después del inicio. Y aquí, 1 minuto y una minuta y media después, el humo ya ha pasado los gentes y baja en una manera que todos los pasajeros están en peligro de muerte. Aquí arriba a las cabezas, pero aquí está casi al suelo, y aquí se ve la visibilidad, el azul aquí es casi a cero. Entonces aquí nadie puede ver nada, que produce pánico y entonces muerte. Nadie puede salir, estas personas tampoco, un equipaje de salvamiento que tienen una máscara. Cuando arriben aquí, todos son ya muertos. Bueno, aquí la Sebastián. La minera previsto y la
en ella existente de conoce el centro, la concha y hasta lugares. En todo 4 kilómetros hay previsto 2 estaciones, una aquí cerca del mar y otra a Santa Maria. La salida de emergencia que va un poco más o menos aquí atravesar el monte del Pío Baroj, en una curva fantástica. Es una tontería sin igual. La salida es prevista aquí a proximidad de del polideportivo a la Pía Barojo. ¿Por qué este larga? Y también la distancia entre las estaciones hasta esta salida tienen un poco más o menos más que 1000 metros, 1 kilómetro. Aquí se ve el plano del túnel de Linea y la curva de esta galería de la salida aquí al polideportivo. El largo es de 500 metros, un medio kilómetro. El desnivel es de 68 metros. El pendiente es de 15%. Y hay escaleras de 400 escalones. Es construido un túnel separada de una pared aquí en una parte salida de emergencia para las personas y el otro por la ventilación de emergencia. Aquí se ve la sección únicamente en 2 trozos, la parte arriba y la parte abajo. Hay mucho más de estas secciones entre las dos partes. La salida aquí sale en el terreno natural. Y por la salida de la ventilación está previsto una apertura de 30 metros cuadrados. Para subir hay escalones en secuencias, 4 escalones y un trozo de 4 metros algo, más o menos derecho, y en otro.
en la pata abajo se ve en la sección previsto por la ventilación un ventilador, pero únicamente este y nada más que es necesario por la ventilación. Por eso habla después. Pero hay una cosa, el nivel aquí es de menos 15 metros y algo abajo del mar. Aquí se ve una sección del túnel de Linea y la pieza de la galería de salida de emergencia. Se ve los vías. Y se ve aquí y aquí estos pasillos laterales de salvamiento. El túnel tiene una ancha de 8 metros 25 y una altura de 5 metros 60. Eso que es por dos viajes no bastante. El proyecto Stuttgart 21 por un túnel de este ancho hay únicamente un vía de un tren. Aquí dos trenes también, que los trenes aquí están un poco más ancho. Bueno, estos pasillos laterales de evacuación tienen un ancho no bastante, no es indicado ninguna misura por eso, pero hay aquí al parte, no se ve aquí en esta presentación, pero aquí hay una escala y con eso ha calculado que es un poco más o menos 65 centímetros. Eso es demasiado estrecho, que hace una mano con el padre con su niño al mano. ¿Qué hace? ¿Qué hace una persona en una silla con ruedas? No es bastante. Y también para bajar del tren necesita un espacio en este momento hace un obstáculo por los otros que quieren fugarse. Una otra cosa que no va es este. Se ve aquí
que estos pasillos a la misma altura que los viajes son 50 centímetros baja del nivel de la galería. Y no es posible esto sin alguno escalón. Hace falta de 3 escalones de al menos 16 centímetros por arriba de este pasillo laterales por la galería. Pero se ve también aquí una puerta, es la entrada por la central transformadora. No es posible poner aquí una escalera, entonces no pueden salir esta puerta. No tiene trenes, ha hecho trenes, para explicar que la altura no es basta. Aquí personas para descender y pasar no es posible. La inclinación de los trenes depende de la inclinación de los viajes en Cuba. De las vías. Aquí se ve una evacuación causado perturbación técnica, pero no fuego. Es un poco más o menos la situación que se puede hacer aquí por la metro de Donostia. Se ve la dificultad de bajar sin andar al razón, y después que el pasillo aquí al menos 80 centímetros, no solamente 65 ni 70, pero las personas hacen un obstáculo para los otros. Y la evacuación aquí, pues 500 viajeros lleva 2 horas. En 2 horas, con un fuego, todos están muertos. Misma cosa, es la misma situación, pero en otra foto se ve el pasillo es demasiado ancho. Aquí un otro un incendio de una especie de metro en Alemania, este caso a Essen, se ve el humo que sale de aquí y los viajeros tienen que bajar. Aquí se ve la dificultad
descender. Y aquí un padre con su niño y una pochita de niños. Los pasillos en el túnel acaban aquí. No hay espacio por todo esto. Aquí es al raso, bastante espacio. Todo eso es imposible en el túnel estrecho. La planta baja de la empieza de la galería por los pasajeros aquí y por la ventilación aquí empieza el túnel que es separado con una pared por la ventilación por las personas. Aquí hay una puerta y las personas tienen que andar aquí y hasta la salida, pero no hay una sala de espera para personas que no están capaces de montar estos 68 metros de desnivel a 50 a los 500 metros de largo. Y por eso todo hace falta una ventilación separada, porque tantas personas se dicen de 600 personas que tienen que salir para aquí. En este túnel el oxígeno no es basta por todo, entonces hace falta una ventilación de emergencia únicamente por esta salida de emergencia y también por la sala de espera que no es previsto y que hace hacer algo en este espacio. Y también hace falta un ascensor de salvamiento por las personas que no están capaces de monte hasta la salida. También que hay una sala de espera para esperar los equipajes de salvamiento. Yo le pregunto qué hace con una persona de 67 kilogramos en una silla de ruedo que es capaz de transportarlo eso larga y a esa altura tampoco dos bomberos a cada lado. Es imposible, por eso hace falta un ascensor de salvamento que sea probablemente únicamente una vez en 10 años, únicamente en un caso de incendio. Entonces es más o menos por nada, pero es necesario porque una vez en 10 años es una vez demasiado. No puede
La responsabilidad, quien coge la responsabilidad para esa situación si se muere la gente ahí. Las normas de seguridad que se cumplen, el reglamento europeo de la TSI no es reconocido aquí por la obra de trabajo, en razón dicen que no está previsto un tráfico ferroviario internacional aquí. El gobierno vasco declara se aplica la exigencia de la NFTA 130, es una norma de los Estados Unidos. Dice que estas condiciones son cumplidas al 100%. Pero no es la verdad. En realidad, estas normas no son cumplidas en puntos esenciales. Por ejemplo, la distancia salida de emergencia es más que 1000 metros. La NFPA exige no más que 762 metros. Este nombre viene del vida americano, el 2500 piedras, hecha en metros para eso. Vemos aquí más que 1000 metros, ni la TSI, tampoco la NFPA están cumplidos. La distancia entre las salidas es demasiado. Ahora, la anchura del pasillo de evacuación con 60 milímetros, la NFPA exige 160 milímetros y la TSI ya 80 centímetros. La largura de 500 metros y el desnivel de 68 metros de la galería de la salida de emergencia no son compatibles con las normas de la NFPA de 130, y por la ventilación de emergencia falta una investigación de ingeniería que exige la NFPA de 130. No hay hasta ahora, pero empiezan ya las obras. Esta es una falta muy grave. Falta también la previsión de un abastecimiento de agua para la extinción del fuego. No es provisto. Para mí, no será posible de extinguir un fuego en el túnel porque no hay bastante espacio para este trabajo. Una comparación de túneles con la metro de Donostia son previsto una anchura del pasillo de evacuación de 60 centímetros a cada lado, pero el vértice túnel entre España y Francia tiene a cada lado 1 metro de
ven cómo puede decir el gobierno vasco no hay prescripciones de seguridad en España que tienen que observar. Y otra, el Guadarrama túnel en España ya tiene un metro de 70 centímetros de ancho por el pasillo de evacuación. Es casi tres veces que este que es previsto por aquí. También por la distancia de salidas de emergencia, aquí a Donostia son previstos más que 1000 metros en el Pertus túnel entre Francia y España, hay previsto 200 metros solamente. Y por el Guadarrama túnel en España, la distancia de salidas de emergencia es únicamente de 500 metros. No, 50. Por la ventilación. Para extractar los humos, es necesario una velocidad de al menos 2 metros 50 para segunda por una área de superficie de 40 metros cuadrados tiene que decir 100 metros cúbicos para segunda que entran aquí en el mismo de otro lado. Por eso han previsto ventiladores, no hay que previsto ventiladores cada uno de 100 metros cúbicos por segundo, al menos dos. Y otra vez necesario una pared aquí y una allí porque evitar un cortocircuito de la ventilación. Entonces en todo 200 metros cúbicos al segunda. Estos dos ventiladores en servicio producen un ruido enorme, ha calculado de 126 decibel, que se extienden hasta la salida con poco reducción en las paredes de betón. Entonces necesitan un silenciador que no es previsto y no hay espacio suficiente para ponerlo. Un ventilador en este caso un ventilador que se necesita aquí de saber y si como ejemplo es una máquina muy larga y a la apertura de ventilación sale con el aire y el humo. También el ruido
poco reducido a 118 decibel. Este ruido por las residencias que es demasiado, que es no admisible. Los ventiladores tienen una prueba de servicio cada 4 semanas para para asegurar la función en caso del incendio. Y cada vez las residencias tienen deben permitir el acceso rodado, ¿no?, de vehículos de rescate. Esto lo permite, ¿no?, tener escalones y luego la salida de humos. Hemos apuntado esa y no sé si la inclinación de la galería también de 15%, cuando las normativas europeas, españolas y tal establecen un máximo de 8% de salida de galerías. Por eso colocan escalones, pero por dentro, por ejemplo, recomiendan no usar escalones, ¿no? O sea, ahí también hay un tema. Y un poco los discapacitados que has nombrado, ¿no? Un poco también planteamos, ¿sí? Los discapacitados también, pues que no tiene previsto ninguna zona segura, como han dicho en la sala de espera esa, un itinerario alternativo, ¿no?, de salida. Pero, bueno, un poco eso es lo que tú tenías en la aula, también quería comentar que igual hemos estado. Contestaría también que yo no sé si es falta de dinero o no, pero lo que sí sé que es que les importa poco todo, porque fuimos a una reunión con el director del proyecto, con la directora de con no sé quién más, en septiembre a Bilbao, a los vocales de estos de Desarea, cuando les preguntamos que queríamos tener el estudio de ventilación y el plan de evacuación, las contestaciones fueron: el plan de evacuación no se hace hasta el final de la obra, el estudio de ventilación se hará seguramente para el año que viene. Y cuando les hablamos, les comentamos los escalones, la pendiente y todo eso, nos dijeron: uy, en este edificio también hay escalones. Estábamos en la planta 14 del edificio Albia. Aquí hay la salida de emergencia, o sea, esas eran las respuestas. Quiero decir que con eso, yo no sé si es incompetencia, caradura, todo junto, ¿eh? Porque no puede, o sea, no sé, una reunión de ese tipo, que sean esas las respuestas, pues hay que tener mucho. Gracias.
Después de la denuncia y de su charla, pueden pasar tres cosas. Una cosa es que todo sigue como igual. La segunda opción es que hagan alguna mejora. Por ejemplo, que pongan unas cuantas muletas abajo en las escaleras de emergencia para que subamos mejor. La tercera opción es que abandonen el tema por imposible. Mi pregunta se refiere a la tercera opción. Ya tenemos unos cuantos túneles hechos. ¿Tiene alguna recomendación si se abandona ese asunto del metro? ¿Qué podemos hacer con los túneles? ¿Ponemos un acuario o ponemos setas, como dice mi vecina, o refugios antiaéreos o alguna sugerencia? ¿Qué hacer si el metro se paraliza? Dicen en Stuttgart tienen el mismo problema y las mismas preguntas, y había proyectos de, no sé, de usar los túneles que han hecho hasta entonces para almacenamiento de unos coches eléctricos, o en otro sitio comentaba antes están cultivando champiñones. Trabajo de los promotores de ese proyecto, de pensar algo que puedan hacer luego con esa obra imposible. Entonces, el abogado vasco contestó, no, nos podemos dar, no, no está hecho la licitación, el otro está cerrado al final, pero os invitamos en la reunión a Bilbao para exponeros la línea 3 del metro de Bilbao, que se han utilizado medidas parecidas y que han explicado lo que se ha aplicado al metro de Bilbao. Fueron ahí, a mí lo que me ha sorprendido aquí en la reunión también es que insistían en que esto, a plantear el tema este de la galería, iba además con Mari, que es un hombre de aquí de Manteo, que es mi marido, anda con muletas y todo eso, y, o sea, persistieron, ¿no?, que no hay ninguna irregularidad. Luego también empezaron a decir, igual que en la carta de contestación, ¿a qué normativa aplicáis? La NPP americana, Juan María, no, la americana exige galerías, eso no lo cumplís. Bueno, la americana cuando queremos, la europea cuando queremos, no estamos sometidos a ninguna normativa, es decir, que no están sometidos a ninguna, a cumplir ninguna normativa. Y que de alguna forma, como pues insistieron, ¿no? Yo pensaba, hostia, es un tema bastante llamativo, que bueno, dentro de la totalidad de la crítica que tenemos que llevar al proyecto, ¿no? Estamos con una contestación, un cuestionamiento global, ¿no? Es un tema de transporte público también, todo lo que lleva. Pero en cuanto a esta cuestión, en lugar de igual reconocer que igual, bueno, porque pues esto se tiene que revisar, ¿no?, o lo que sea. No, que realmente resistían, ¿no?, en su posición, ¿no?, y eso llama la atención, ¿no?, su actitud, ¿no?, en sí. Es un prestado, y que es lo que de alguna forma debería de ser. Por un lado, ¿qué es lo que se ha presupuestado y cuál es lo que realmente va a costar? Bueno, eso no sabemos. Ellos dicen que son 180 millones, más o menos 200 millones. La experiencia, él había contado antes en otra reunión sobre Stuttgart. En Stuttgart, bueno, andan en el presupuesto era 4,5 mil millones, es mucho más grande, y ya están en el doble. Y bueno, se puede calcular, creo que más o menos sería algo parecido aquí. Por eso él me ha dicho antes, para el tema de lo que se puede hacer, que ya se conocen muchos casos que han empezado y luego se ha visto la inviabilidad, y lo mejor sería cuanto antes pararlo, antes de que luego se ve que no cumple nada, no se puede hacer, y ya está gastado el dinero, los millones. ¿Sí? Según lo que ya está en los planos, ¿no?, esto de que
hay unas vías que quedan más abajo, que el andén, que es lo que he entendido, que el andén queda más arriba, que hacen falta no sé cuántos escalones para salir al andén para luego poder llegar a las puertas que van a la galería de emergencia. Todas esas cosas que yo entiendo que son errores bastante potentes, ¿se pueden subsanar? Que eso es también es cosa de los promotores del proyecto. Nuestro deber es de, si vemos eso, de llamar la atención sobre este, bueno, este fallo, y entonces que se pongan ellos para ver si se pueden solucionar o no. Hay que cambiar los planos. Mira, a esto, cuando en Bilbao les planteamos esto, cómo iba a ser para bajar del metro a la vía y luego ir a la salida de emergencia, nos contestaron que estos metros son de los que llevan la boca que se abre y la gente sale por allí, con lo cual hay que imaginarse 600 personas saliendo de un vagón a otro hasta la boca, el tiempo que tardan, quiere decir que no tiene ningún sentido decir eso. Eso sería para los que están en el vagón cercano a la cabeza. Y luego, en cuanto a la altura que había que bajar desde del metro, pues nos contestaron que la salida de emergencia estaba puesta a ras de vía. Pero ahí pasa lo mismo. A ras de vía es cuando has llegado. Es decir, que las respuestas que daban eran salir del momento, pero sin ningún sentido lógico. Porque, por eso, 600 personas no pueden salir todas por la... Si salen todas por la cabecera, el tiempo que tardan, ya me contaréis cuánto es. Y lo mismo si todas van, si solamente la parte que está en la salida de emergencia es la que está a ras de vía, y el resto tendrá que saltar. No se ha analizado el comportamiento de los cimientos de la zona del Arenal, del Arenal del centro a mar, frente a la excavación. Ahí va a haber cambios, modificaciones del nivel plático de aguas subterráneas. Bueno, y que no hay ningún documento en el proyecto que venga a asegurar de que no se produce ninguna afección en los edificios. No, han analizado y ellos veían que sí que hay carencias, como para denunciar, lo que llevara como un informe sobre ello nos exigiría miles de euros, ¿no? Es un tema técnico de trabajo y tal, pero bueno, por lo menos comentarlo, si hubiera gente interesada, pues no sé, por una afección directa en sus te voy a decir que existe esa posibilidad, que algunos colegas profesionales han estudiado y sí que ven unas carencias y se podría trabajar sobre ello, pero tenemos la dificultad, ¿no? Que el coste que se podría realizar un informe de ese tipo. Al ambiente, al gobierno vasco, hablaba de esas circunstancias sobre ese tema, y el problema es que no hay nunca previsión sobre las posibles afecciones que pueden ocurrir en los edificios. Nunca hay. Entonces, a lo largo de todas las aparcamientos que han hecho o que se han hecho en Donosti, que han provocado afecciones de asentamiento de la arena, a veces con una distancia temporal de 10 años, o sea, porque todos los temas de sedimentación y de compactación de la arena dentro del movimiento pues lleva su fenomenología. Todo eso nunca nadie se ha hecho cargo, ninguna administración eso se ha hecho cargo de ese tipo de afecciones, y esa es la costumbre sobre ello. Es decir, lo que denunciaba yo en ese escrito es que esa es la costumbre, pero no debería ser así, por lo menos por parte. Sobre ello también me puse en contacto, sobre esa idea, por lo que me afecta, me he puesto en contacto con unos arquitectos y unos técnicos que hablan de un sistema bastante moderno de resina para sujetar los pilares que se van a mover, los pilares de madera que sostienen estas casas, que inevitablemente se van a hundir y se van a mover porque va a haber mucha alteración, mucho movimiento de pared. A diferencia de las antiguas técnicas, donde a lo mejor valía 500.000 euros reforzar una casa a base de hormigón armado, etcétera, etcétera, por estas resinas se bajan los costes
a 30.000. Lo cual, dices, bueno, son tantas casas. En mi casa decían 30.000 euros y tal, pero puede salir por 2 millones. Es un 1% del presupuesto. Dani, abrevia un poco, por favor. Y nada más. Vale, gracias. Lo digo por si hay interés. En su momento necesitó permiso de costas de Madrid, porque es dominio marítimo terrestre, y se hicieron una serie de delegaciones. Yo concretamente hice delegaciones, y a mí Costas, la directora de Costas de Madrid, me contestó que el proyecto iba a ser supervisado en todo momento por ellos, por Madrid. Y pediros que si tenéis un poco de dinero suelto, que sobre así en la mesa aquí, al menos unos boletos para una cena para sacar un poco de dinero, y luego, bueno, pues que muchas gracias. Gracias.